llevándose una significativa victoria sobre Baron Corbin aquí en Monday Night Raw, pero lo que siguió después, lo que pasó después, los Uso y Solo Sikoa, si me preguntan a mí, enviados por el propio jefe tribal para encargarse de asuntos, llovían los Uso y Solo Sikoa sobre Kevin Owens, dándole una paliza, pero no se esperaban un zapatazo y ciertas sillas que se encontraba a su disposición Kevin Owens usaba para neutralizar cargas. De manera, le espera un combatazo con Roman Reigns en Royal Rumble por el título indiscutible universal de WWE. Es un gigantesco combate. Estamos hablando de más de 860 días como campeón en Roman Reigns, que van a estar en juego frente a Kevin Owens. Vamos fuera de aquí. Oye, AP, es un mensaje enviado por el jefe tribal y ya está enviado. Bueno, sí, se van de aquí, pero antes de que se vayan, quiero que sepan que va a haber un combate por equipos tipo Torbellino y quienes ganen tal vez se van a quitar esos títulos en pareja indiscutibles de WWE. Sí, por ustedes los veré en SmackDown. Se van de aquí. Solo. Ellos se van. Tú te quedas. That's right, you're not going to be in his corner. Así es, ustedes no van a estar en su esquina esta noche porque te vas a enfrentar mano a mano con alguien a quien victimizaste, Dolph Ziggler. No. Si solo está, no se va, nosotros no nos vamos. Además, Kevin Owens todavía está caminando por ahí. No se preocupen de Kevin Owens, yo me encargué de Kevin Owens, él está fuera de aquí y entiendo las ramificaciones de meter a sus narices en los asuntos que no tienen que meter. Hasta ahora, caballeros, por favor, saquen a los Uso de aquí y llévenlos a la salida, por favor. ¿Tú lo tienes? Gracias. Un combate de reyerta por equipos o torbellino por equipos buscando retadores número uno. Y los Usos se van de aquí. Pero bueno, Kevin Owens recibe un respiro gracias a Adam Pearce. Pero todavía tenemos a Solo Sikoa contra Dolph Ziggler esta noche. Y Owens no tiene mucho tiempo para recuperarse porque se enfrenta mano a mano a Sami Zayn este viernes en SmackDown.